Mario Alberto Kempes, acá estamos de nuevo, espectadores de lujo de un partido más de esta jornada de la Foot Champions. Fíjate solamente con la selección de equipos que han hecho, Fernando, el espectáculo está servido. Qué privilegio nuestro. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará este maravilloso terreno de juego. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. ¡Ahí le pega! ¡Atrapadón del arquero! Marito, 100 partidos en un mismo equipo hoy en día no es fácil de conseguir. Hoy lo está logrando este jugador. No, no se llega. ¡Coloca el disparo! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Mbappé. La pelota de Cristiano. Llegan los puntos del arquero. Ataca Wayne Rooney. La hace bien, ahí queda la bocha. Kieran Tierney. Rooney. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Ahí está Cristiano. Mbappé. Con este rompe el empate, se viene. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. En la línea lo ha tapado, increíble. Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Cristiano Ronaldo. Kanté. A punto están de recibir este hermoso balón de Kanté. ¡Vaya atajadón, mamita querida! Y bueno, se fue la pelota de córner. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Hazard. Bale. Bersálico. Ahí se va a venir el centro. Jimmy Bersálico. ¡No! La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Ronaldinho. Jugadores magníficos, legendarios, adorados. Y luego Ronaldinho, únicos. Bueno, hay muy pocos dando vueltas por ahí, ¿eh? Y algunos que ni llegan a brillar. Pero bueno, para el mundo... ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Acá puede ser! ¡Rechazo sin juego! Gareth Bale. Ahí tiene un regalito para los defensores. Eden Hazard. Cómodo control de pelota para Ronaldinho. La tiene Gareth Bale. Wayne Rooney la tiene. Guarda que viene el centro. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Eden Hazard con el córner. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Eden Hazard. Wayne Rooney. Mikel Balak. Oportuno cruce. Mbappé. Llega cortando bien y recupera. Si lo clava, lo gana. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Fácil recuperación del balón. Ataca Wayne Rooney.
preciso el balón atrás. La pelota tiene dueño y es Rijkaard. Wayne Rooney la tiene. Ojo que la va a levantar al área. Corta bien esa pelota. ¡Le pega el arco! ¡Alguien que vaya a agarrar ese arco que se está moviendo todavía! La verdad que le pegó con alma y vida. Eden Hazard. ¡Qué manera de perder el balón! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bale. Wayne Rooney. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Con esto rompen el empate y se viene. ¡Gol! ¡Wayne Rooney! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Controla Ronaldinho. Modric. Atento que desde ahí le puede pegar. Cristiano Ronaldo. Controla Ronaldinho. Buena pelota entre líneas, hay chance. Atajador impresionante con el disparo y no más. Mbappé. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Rooney. Jimmy Bersalico. Gareth Bale. Ahí está Gareth Bale. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. El árbitro que dice que... Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Sí, señores, que comiencen los últimos 45 minutos. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí por la banda Hazard. Mikel Balak. Otra pérdida de balón. Ahí está Cristiano. La pelota tiene dueño y es Rijkaard. Es un 4x4 en la cancha, Marito. Está por todos lados, corre. Una maravilla lo de Frank Rijkaard. 7 campañas espectaculares tú. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Raúl. Eden Hazard. Rijkaard para hacerse dueño de la pelota. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Bueno, Mario, ahora que llegamos al final de la primera parte, contame un poco de lo que ha dejado Rooney. Esto se dice, son goles psicológicos, ¿eh? Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo. ¡Viene Cristiano! La buscó colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Atajado, la pelota se escapa. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento.
coming onto the pitch, number 11, Marco Reus. Deciden jugar en corto el corner. Buen balón de Marco Reus. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Kanté es un genio pasando la pelota. Esa pelota es de Gullit. Por casualidad, ¿sabes en qué club jugó más partidos en su carrera Ruud Gullit, Mario? Bueno, esa es una pregunta hasta fácil, te diría. Hasta fácil para mí, que ya es difícil. Pero bueno, ¿sabes cuántos partidos jugó? 117 partidos en el Milan. De liga, ¿eh? Y en otro club nunca lo pudo superar. Ahí va Cristiano. ¡Mbappé! Buena intervención del arquero. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. ¡Bárbaro, Luquita! ¡Qué buen pase ha metido Modric! ¡Esto ya huele a empate! Y al final de todo, la pelota termina escapándose al córner. La presión es increíble y el público los ayuda. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Modric. Cómodo control de pelota para Ronaldinho. Kieran Tierney. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se lo lleve. Timo Werner. Mikel Balak. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Martínez. Se va a animar. Se cruza bien para tapar la pelota. La tiene fácil Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí va, habilitado para definir. Balón de Marco Reus. Reus. Llega bien para tapar. Cristiano Ronaldo. Balón interceptado, no ha completado la jugada. La tiene y se hace famoso. Martínez. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Está transitando el perímetro del área. Ibrahimovic. Para meterse de nuevo en el partido. En un acaba de salvar a su equipo, era gol seguro. Fíjate el arquero cómo abraza a su compañero. Rijkaard para hacerse dueño de la pelota. Hazard. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Interceptando el pase. Eden Hazard. Sin duda alguna, esto es falta. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Atentos, que acá se viene algo bueno. Ya han conseguido alejar el peligro, era buena. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Que no se detenga, que el árbitro no... Claro, falta y hay tiro libre. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el... ¡Werner! ¡Gol! ¡Qué bueno el travesaño y entró! ¡Gol!
El partido por ahora 2-1. Raúl. Kieran Tierney. Hazard. Raúl. Eden Hazard. Fernando Hierro. Rijkaard para hacerse dueño de la pelota. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Royce. Eden Hazard. Ibrahimovic. Llega cortando bien y recupera. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Termina. A punto están de recibir. Corta bien esa pelota. Bárbaro, Luqueta, qué buen pase ha metido Modric. Esto. Vamos con otro partido de esta jornada de la FUT Champions. ¿Qué nivel de juego el que se ha respirado este fin de semana? Señores, que la pelota ruede. Estoy seguro que estos van a ser grandes partidos. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Es así. ¡Mbappé! Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Y ahora que quiere meterse por la banda. Uy, qué mal pase dio. La tiene fácil Ronaldinho. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Cristiano Ronaldo. El partido nos ofrece la posibilidad de ver a dos grandes atletas frente a frente. Dos jugadores que son capaces de explotar su velocidad y de jugar a los espacios. Esto seguramente será requerido por sus compañeros. Manden la pelota larga, al balón llegarán ellos, porque velocidad en la cancha no hay como para compararse. Kanté. Se le fue el balón, así nomás. Modric. Luka Modric. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro.
Parece que ha confundido los colores de la camiseta. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Sala. Matuidi. Neymar. Ahí va. Le pega y pasa cerca la pelota. Arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás. Corner al corazón del área. Llegó la bocha al área y le rechazan. Ahí está Sala. Creo vuelo del portero. Cómodo control de pelota para Ronaldinho. Y continúa por el costado. Tuvo pelota en la entrada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ahí está el tiro! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Ojo que se puede venir la contra! Cristiano Ronaldo la tiene. ¡El zapatazo de Cristiano! Kanté. ¡Ojito en Neymar! ¡Ahí está! ¡Le va a pegar! ¡Se ha escapado la pelota por muy poco! Tal y como está el partido, ¿cómo explico este fallo? Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se asoman y la ve clara. ¡Viene Cristiano! ¡Viene ahí el portero! ¡La pelota sigue viva! Y se va la pelota para saque de arco. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro. Modric. Kanté. ¿Es delantero o mediocampista o qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí va Cristiano. Tuvo pelota en la entrada. Esa pelota es de Bullitt. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Sí. Mbappé. Viene Cristiano. Viene arquero, pero sigue el juego. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos, como cuando entra el suegro a casa. El cor... ¡Cristiano! Y vuela para sacarle el... Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué era? Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Neymar va a tirar la pelota para afuera. Cristiano. Ahí está, alejando el peligro. Saque de manos en ataque. Trent Alexander-Arnold. Sala. Ahí la... Desde ahí. La tapa, pero queda ahí. Se viene el saque de manos. Controla Ronaldinho. Kanté. Esa pelota es de Gullit. Cómodo control de pelota para Ronaldinho. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guap. ¡Cristiano! ¡Para la próxima, quítate la chancla, papá! Matuidi. Esta puede ser buena. ¡Cristiano! El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Matuidi.
anticipando bien Cristiano. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Kanté, a punto están de recibir este hermoso balón de Kanté. Ese buen centro. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo al dedo, haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Cristiano dirige el ataque. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Mbappé. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Ahí está Salah! Ha sido una brillante atajada del arquero. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. ¡Cristiano! ¡Atajador impresionante con el disparo ahí nomás! Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Esto se dice, son goles psicológicos, ¿eh? Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo. Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. Kanté, Luka Modric. Ruud Gullit que se queda con el balón. Mbappé. Dibuje la jefe. La pelota tiene dueño y es Rijkaard. Luka Modric. Ronaldinho. Jugadores magníficos, legendarios, adorados. Y luego Ronaldinho, únicos. Bueno, hay muy pocos dando vueltas por ahí, ¿eh? Algunos que ni llegan a brillar. Pero bueno, para el mundo hay que tener la suerte de que Ronaldinho lo hizo y nos regaló un nivel de fútbol impensado. Ovación para Neymar, enorme el pase. Bueno, defensores, arquero, atento, se viene el córner. Se viene el... ¡Viene Cristiano! Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo para que le viene el tiro. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ocasión del empate. Y no puede ser. No puede ser hoy, no puede ser. Qué cerquita estuvo el empate. Qué cerca pasó esa pelota. Rafael Varane. Kanté. Mbappé. Y sigue con su magia tocando el balón. Está transitando el perímetro del área, buscando el espacio. Y el centro que va a las manos del arquero. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Matuidi. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí está Cristiano. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro.
tiro libre. Se va de la cancha, Mario, poco le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo. Sí, de entrada nomás no sé. Y de ahí le pega, le va a pegar el Mbappé. Ojalá sea el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. ¿Habrá una próxima? ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera tirado el arquero, no llegaba. Y por ahora la pizarra 2-0. Ibrahimovic. Ibra. Neymar. Ahí va Cristiano. Zlatan tiene la pelota. Salvador entrada para quedarse con ella. Luka Modric. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Es buena esa pelota. Parecía bueno el centro, pero... ¡Este es grande para Cristiano! ¡Pablo! Y sigue temblando el arco. Ahí está el arquero con la pelota en sus manos. No pasó nada más que un susto. La verdad que había sido todo espectacular. Hasta que aparecieron los palos. Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar a este equipo. Y no, jugó para el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo, porque el tiro había sido impresionante. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Ruud Gullit que se queda con el balón. Alexandro. Esa pelota es de Gullit. Y ahí siguen con la precisión en los pases. ¡Le pegas con fuerza! ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Matuidi. Ibrahimovic. Ahí la lleva Neymar. Blaise Matuidi. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí está, levanta la bocha. Ahí va Zlatan. Le va a pegar, le va a pegar. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Neymar que le mete magia al córner. Se ha cortado la jugada. Controla Ronaldinho. Rafael Varane. Kanté. Se va a escapar por la línea de cal. Se acerca el primer poste. El centro que va a las manos del arquero. Fácil recuperación del balón. Mbappé. Lo han tenido cerca. ¡Gol! ¡Grosso! Un gol para marcar una diferencia que define todo. Aproveche, Master, que el arco está abierto. ¿Alguna vez? No me acuerdo. Ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, sí que la empujo y la meto. Y por ahora el marcador 3-1. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Neymar. ¡Buen disparo! ¡Ahí está! Bueno, esto le dará al técnico y a los jugadores un poco de consuelo, ¿no? 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Kanté. Mbappé. Luka Modric. Ojo, que pueden hacer mucho en 5 minutos. Todavía lo pueden empatar. Modric. Kanté. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. ¡Se puede venir el empate! ¡Gol! ¡Lo empataron, nomás! Y lo que faltaba para ponerle el suspenso de este partido era el gol del empate. Y ya le buscó el resultado ahora que le dé el triunfo. ¡Ay!
llegado una canastada de goles. Ahí está Cristiano. Kanté. Mbappé. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Ahí está, alejando el peligro. Cristiano Ronaldo. Matuidi. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Cristiano Ronaldo. Mbappé. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Centro en dirección de Cristiano. Llega muy bien a reventarla. Ahí se viene, lo va a tener. Llega cortando bien y recupera. Partido muy luchado. Ahora se viene el tiempo extra. Igualado todo después del tiempo regular, nos vamos a los tiempos extra. Habrá suficiente. Después de esta acción, el árbitro decidido señalar tiro libre. Ahí va el toque en corto. Ibrahimovic, que no se le olvide la pelota más. Modric. Bárbaro, Luquita, qué buen pase ha metido Modric. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Ahí están buscando el contraataque. Ahí está Cristiano. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Se viene la contra. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Modric. Cristiano Ronaldo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. ¡Ojo que la va a levantar al área! Luquita Modric. ¡Ronaldinho! Atento, que continúa en juego la pelota. Ahí va Cristiano. Con esto se adelantan. ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Cristiano Ronaldo. Ahí la lleva Neymar. Para atrás con el arquero. Modric, Ruud Gullit, que se queda con el balón. Por casualidad, ¿sabes en qué club jugó más partidos en su carrera Ruud Gullit, Mario? Bueno, esa es una pregunta hasta fácil, te diría. Hasta fácil para mí, que ya es difícil. Pero bueno, ¿sabes cuántos partidos jugó? ¡Ahí está Kanté! Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Y continúa por el costado. Cristiano Ronaldo la tiene. Ibrahimovic.
Venían bien y la han perdido. Ha terminado el primer tiempo extra. A no bajar los brazos, se viene el segundo tiempo extra. Rijkaard para hacerse dueño de la pelota. Esa pelota es de Gullit. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Y ahí va el pase atrás. Le pegó Cristiano. Cae otro, Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tenés toda la razón del mundo, Fernando, porque una distracción pasa lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿El Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Aubameyang. Number 6, Cristiano Ronaldo. Ibra. Ibrahimovic. Ahí se va a venir el centro. Ahí va Cristiano. El pase ahora lo recibe Ibrahimovic. Se saca la pelota de encima. Kanté. Rafael Varane. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Ibrahimovic. Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Carlitos Tevez. Se van a jugar 3 minutos más en esta prórroga. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Timo Werner. Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol! No le vamos a echar el culpa. ¿Qué? Estaba solo en la culpa. Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. La hace bien, ahí queda la bocha. ¡Y ahí va! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Balón interceptado, no ha completado la jugada. ¡Se viene el remate! ¡Gol! ¡Golazo! Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo, bastante mesurado. Fácil recuperación del balón. ¡Mbappé! ¡Lo han tenido cerca! ¡Gol!